Torrejón el Rubio es la puerta sur al Parque de Monfragüe y también es la puerta de Extremadura al arte rupestre. El Centro de Arte Rupestre Monfragüe se construyó y se inauguró en octubre de 2014. Tal y como fue construido, rápidamente se incorporó al itinerario de arte rupestre prehistórico. Es un itinerario en el que está dentro del Consejo de Europa. De los que estamos aquí en Monfragüe, el único que pertenece a ese itinerario sería el Centro de Arte Rupestre y también el abrigo del Castillo de Monfragüe. El castillo es uno de los muchos lugares especiales en los que podemos encontrar en Monfragüe artes y vestigios de otras edades. En Monfragüe tenemos 112 lugares, 112 estaciones, abrigos, y encima todos son de la época neolítica hasta del cobre. Estaríamos hablando de unos 6.500 a unos 4.500 años, quitando las pinturas que tenemos en el abrigo del castillo de Monfragüe, que tenemos desde unos 9.000, 10.000 años hacia unos 2.000 años de antigüedad. En la localidad cacereña podemos visitar este centro, compuesto por cuatro chozos y de gran importancia para el municipio. Pues en general me encanta todo, ¿eh? No creí que esta belleza la tuviera aquí tan cerquita. Está fenomenal, muy bonito. Aquí viene muchísima gente y de eso vivimos. Si no, esto estaría muerto. Está muy bien, muy bien. Esto tiene una importancia, pero grandísima. He venido varias veces, pero me gusta mucho porque tenemos mucha riqueza en el pueblo y no la sabemos explotar. Y entonces hay que aprovechar cuando viene algún grupo y venimos y para verlo otra vez. En los chozos descubrimos secretos de otro tiempo. Intentamos dar un poco la visión de esa pintura rupestre que tenemos aquí en Monfragüe al visitante. Ya sean figuras humanas, animales, se realizaban con pigmento, o sea, ya fuese con arenisca, pero en su mayoría algo que tuviese óxido de hierro. Y ahora faltaría el aglutinante, y el aglutinante es la grasa animal. También es la saliva, porque es rica en sales. Luego también tenemos la orina, porque es rica en nutrientes, tiene su hierro, su potasio, su magnesio. Luego pues también tenemos los excrementos, también las yemas de los huevos, o sea, cualquier tipo de cualquiera de ellos mezclado con el pigmento hace que perdure miles y miles de años. ¿Cómo vivían esos artistas que dejaron su legado en Monfragüe? Otro de los chozos recrea cómo era la vivienda en el Neolítico. Y era siempre la misma construcción, era de adobe y luego pues teníamos el zócalo de piedra para evitar esas filtraciones. Ahora, pues era el lugar de descanso, pero también era el taller, la zona del taller, la zona de cocina. O sea, una vivienda como hoy en día, pero más acorde a ese periodo también acorde a las circunstancias del poblado. Uno de los grandes atractivos de Torrejón el Rubio son sus piedras estela. Piedras elaboradas en la Edad de Bronce mediante la técnica del grabado. Son réplicas de las piedras estela de Torrejón el Rubio. Las originales las tenemos, tres de ellas en el Museo Arqueológico de Cáceres y dos las tenemos aquí en la Oficina de Turismo de Torrejón el Rubio. Es un conjunto de piedras, un tipo de comunicación. Para algunos arqueólogos creen que esto es un hito marcador o que también puede ser de uso funerario. La mayoría son armas, ya sean cuchillos, ya sean lanzas. También tenemos espejos, porque los espejos era también para la guerra, porque era de bronce muy pulido, que era para ver por la retaguardia, para los reflejos del sol, ya fuese para uso comunicativo o ya también fuese para cegar al enemigo. O sea, es todo elementos muy bélicos, pues son elementos de prestigio. En el cuarto chozo se ofrece la emisión de un vídeo que pretende acercar de forma audiovisual el arte rupestre a los visitantes. Arte rupestre de una zona de Extremadura a la que no le faltan encantos. Cuando la gente viene a Monfragüe, el concepto que se tiene es siempre la fauna alada. Pero es uno de los grandes enigmas y uno de los grandes misterios que tenemos aquí en Monfragüe, que tenemos un gran tesoro, un gran legado. Y el arte rupestre, pues tenemos unas 6.500 pinturas, de los cuales también, a mi opinión, también los más llamativos son los 18 soles, que eso también se une perfectamente con la astronomía. Monfragüe también es destino Starlight, en el que es uno de los mejores lugares para llegar a ver aquí lo que sería la observación nocturna, para ver nuestras estrellas. Entonces viene muy bien ese complemento de arte rupestre, ya fuese con sus soles, como también con su conjunción con las estrellas. Múltiples tesoros en Monfragüe y muchas posibilidades en Torrejón el Rubio para acercarnos a nuestro pasado. Porque para afrontar el futuro es fundamental comprender ¿quiénes hemos sido?